Nuestro tema de hoy, el cuerpo presente y futuro del cristiano. Y lo hablaremos fundamentado en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 1. Y que dice así: sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. En el desglose del versículo se ven cuatro asuntos. Una certeza, sabemos. Una casa o habitación, la tienda terrenal que es nuestra morada. Una disolución, es destruida. Nuestro futuro, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Enfocamos esto. Sabemos, dice el escritor divino. De modo que esto es para todo cristiano, para todo verdadero creyente. Tú, si eres cristiano, puedes decir con certeza, sabemos. El escritor no dice, pensamos o esperamos. No, él está hablando con certeza. Sabemos. Tú dirás, ¿y tengo yo suficiente fe para decir sabemos y estar seguro? Tú dices algo mucho mayor, mi Dios, mi Cristo. Todo lo de Dios es tuyo. Todo lo de Cristo es tuyo. Tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. De manera que puede decirlo, si eres cristiano, puede decirlo con certeza. Sabemos. ¿Y qué sabemos? Que tenemos un edificio eterno en los cielos. Nota tú que en el texto dice, aquí en la tierra tenemos una casa de tierra. Esta casa es de tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. De manera que el alma nuestra, que soy yo, que eres tú, tu alma eres tú, vive en una casa de tierra. Que un día el alma va, cuando Dios la llame, va a salir de aquí, se va a ir al paraíso, pero tu cuerpo, que es de tierra, será en la tumba o enterrado. En cambio, allá tenemos un edificio eterno. El arquitecto es Dios. Vuelvo al contraste. Aquí en la tierra, una casa de tierra. En los cielos, una casa no hecha de manos. Es decir, cuando una cosa es hecha por las manos, es que va a tener un fin. Pero no, allá es una casa eterna en los cielos. Por lo tanto, para el verdadero creyente, la muerte o el dormir o la destrucción de su cuerpo nunca será una calamidad. Será como la puerta para entrar al estado eterno, al paraíso de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, esta es mi voluntad, que todo el que cree en el Hijo, yo le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero. Ahora bien, es posible que a ti y a mí por momento uno se pregunte, ¿puedo yo decir sabemos? Mira este texto. Para responderte, no te voy a responder con mis palabras, sino con las palabras del Señor. Si Dios no escatimó a su propio Hijo para salvarte, mucho menos para darte una casa, un edificio eterno en los cielos. Por eso podemos decir con tranquilidad, sabemos. El Hijo de Dios vale más que 10,000 universos. Imagínate el universo que tenemos. 10,000 universos más. Cristo vale mucho más que eso. Y lo dieron para salvarte. ¿Cuánto más una casa o un edificio eterno en los cielos? Él no escatimó su Hijo por ti. Ahora, pregunta, ¿cómo tengo yo certeza de decir sabemos que tenemos esa certeza? Bueno, esta promesa es para los que viven como extranjeros y peregrinos en la tierra. Para los que viven como extranjeros y peregrinos en la tierra. Vamos caminando, vamos andando en este mundo, pero para descansar en el mundo eterno.
Así que la certeza o la seguridad de decir sabemos descansa en ser un creyente. Todos los creyentes son salvos, pero no todos tienen el mismo grado de seguridad de su salvación. Pero lo que sí es cierto, que esta promesa es para los que viven como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ellos no son de este mundo. Ellos fueron redimidos de este mundo y llevados a la familia de Dios. Recordemos que quien está prometiendo es el Señor, promesa fiel del Señor. ¿Dónde hemos leído? ¿En un libro de cultura? ¿O en un libro antiguo? No, en la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que tenemos y que tenemos un edificio eterno en los cielos para nuestras almas. Es una promesa fiel del Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero no su palabra. Además, recordemos que Cristo es siervo de Dios. Enfoquemos esto. El Señor Jesucristo, según Isaías, es el siervo del Señor, el siervo de Jehová. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios y la salvación de tu alma. Así que al final podemos repetir con entera certeza. Sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Y cómo concluimos? Rogando, orando al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Aumenta nuestra fe. Fortalece nuestra esperanza. Amén.